Hola compañeros, este es el video que les había mencionado anteriormente que iba a grabar, el de cómo creé mi colección de NFTs 3D Paleto. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que hice fue empezar a ver qué colecciones 3D ya existían, y creo que las únicas que estaban en ese momento eran estas de Generate Ape Academy. La verdad es que la primera vez que la vi me gustó mucho y desde ahí fue que decidí hacer mi propia colección 3D. Y pues bueno, vamos a ver básicamente qué son las cosas que trae. Pues ahora sí que básicamente es el mismo cuerpo. Como verán, no cambia, siempre es el mismo gorila. Lo que cambia ahora sí que la ropa, los fondos de color, los accesorios. Aquí también lo que cambia es como la comida que trae en las bocas, pero siempre es, pues ahora sí que la misma boca. Bueno, tiene boca abierta, boca tomando refresco. Esta es la misma boca que tomando refresco. Bueno, aquí realmente podemos encontrar todas las propiedades. Tenemos que igual hay diferentes tipos de tono de piel, diferentes cabezas. Tenemos aquí diferentes tonos de piel, los objetos que tiene en la cabeza, en la boca, la ropa, lentes, los dientes, los fondos de color que ya les había mencionado. Y pues bueno, realmente no tiene muchas cosas, pero pues es de las primeras y la verdad es que está increíble, ¿no? Como con la boca que tienen ya como comiendo algo, le pueden meter cualquier cosa. Tenemos acá banderillas, pizza, hamburguesas. Bueno, y como verán, todas estas propiedades pues son un poco complicadas de lograr con diferentes personajes que tenemos. Yo pues decidí hacer una paleta y pues realmente no quise meter gorras ni ropa, pues porque es una paleta, ¿no? No usa ropa, pero pues logré. Este fue mi primer acercamiento con 3D Paleto. Y pues igual la misma forma, ¿no? Quise meter emociones, aquí estaba feliz, también quise meter sabores, acá creo que era mora azul, también decidí meter como este baño en un sabor, y es acá bañado en fresa. Y pues también se me ocurrió la idea de, como otra propiedad extra, meter diferentes materiales en los palitos de la paleta. Y pues ya de ahí fui mejorando mi diseño. Al principio nada más eran como este tipo de chochitos como de dulce. Y ya de ahí sí me gustaron mucho los chochitos, los dejé en la parte de arriba, en las cejas. Y de ahí sí fui por una boca, pues ahora sí que más caricaturesca, ¿no? Que tuviera más personalidad. Y ya terminó siendo esto que es 3D Paleto. Digo, igual acá no estaba bien la iluminación, terminé cambiándola, que lo de en medio fuera más oscuro y los lados más claros. Como verán, aquí igual estaba mal, no me gustó mucho, terminé cambiando la primera y ya de ahí saqué todas igual, lo de en medio es más oscuro y se va haciendo más claro a los lados, ¿no? Y también se me ocurrió esta idea de poner siempre qué número era la paleta. Justo es como para, ahora sí que cuando la gente quiera robar mis NFTs, pues es más complicado para ellos, ¿no? Porque no es nada más que tienen que copiar cualquier imagen y ponerle cualquier número que ellas quieran, sino que la 1 siempre va a ser la 1 y la 2 la 2, pues justo porque acá tenemos este número, ¿no? Y creo que la verdad es que se me hace muy interesante esta solución que le di. Que pues ahora mismo ya tenemos como 10 copias que hicieron justo en esta semana, pero pues ya las estaremos reportando y las estarán eliminando de OpenSea. Bueno, y vamos a ver ahora sí que todos los detalles de cómo tengo este archivo editable. Yo la verdad es que lo creé en Cinema 4D. Es el programa que uso aquí en esta computadora y me gusta mucho. Se me acaba de terminar la licencia, pero ahorita estoy en una prueba de 15 días y pues vamos a ver este archivo. Bueno, ya este es mi archivo. Básicamente tengo acá el modelo de la paleta. Siempre que quieras hacer un NFT, tienes que tener ahora sí que todo editable, pues para que puedas hacer todas las variaciones. Y pues realmente no, este no es un tutorial de cómo usar estos programas 3D, sino simplemente recomendaciones por si ustedes quieren hacer sus propias colecciones. Bueno, y como les mencionaba, acá tenemos todos los materiales de todos los sabores que tengo. Tengo acá muchos de chochitos, de los dipping balls, mango, horchata, pues realmente son todos. Digo, y es tan simple como simplemente agarrarlo, lo saltamos en la paleta. Bueno, y tendremos que aquí más que nada ajustar la proyección. Pues ya la cambiamos como realmente nos guste, ¿no? Vamos girando las cosas y pues ahora sí que todo eso. Pero pues como les mencionaba, este no es un tutorial de cómo usar el programa. Simplemente acá les estoy mostrando que tenemos, pues ahora sí que este registro de todos los sabores. A veces creo uno y pues lo sigo usando en diferentes paletas, pero pues siempre está el registro, ¿no? Para que ya no vuelva a crear si ya tengo la napolitana, pues ya nada más la arrastra a otra emoción. Bueno, y esto nada más es como los sabores, ¿no? Acá tenemos realmente todas las capas de mi editable.
Tenemos aquí hasta abajo que es el palito. De igual forma acá tengo todas las maderas. Tengo pino y otros distintos tipos de madera. De igual forma nada más lo arrastro y se cambia completamente. También algo que me gusta mucho de este archivo es que aquí está completamente editable. Como verán acá dice número, simplemente lo metemos y pues ya está. Tan sencillo como cambiar siempre el número y así vamos a ir creando pues la paleta que queramos, ¿no? También tenemos acá las emociones. Realmente igual voy creando varias. Esta es de lengua afuera. Feliz, aburrido, el de la lengua que les había mostrado. También tenemos triste, con una sonrisa. Bueno, este nunca me gustó, nunca lo saqué. Y pues acá tengo otros que he hecho en otras colaboraciones, ¿no? Este es de las últimas que saqué. Asustado. También tengo boca sorprendida. De igual forma tenemos acá más colaboraciones. Esta es de Bootless, una que tenía un chicle. Y también pues tenemos acá el cabello, ¿no? Que de igual forma pues tenemos acá todas las capas del cabello que les mencionaba, que son como estos baños líquidos en los que se meten las paletas. Vamos a dejar una porque acá se ve medio feo. Vamos a dejar la de lengua que estaba antes. Y también tengo acá los dientes. Igual cada uno tiene su emoción. Tenemos dientes felices, dientes asustados, pero pues ahora sí que todos dependen de cada uno de estos, ¿no? También tengo acá los ojos, todos van cambiando, pues ahora sí que de lado. Tengo ojos arriba, ojos de lado, ojos en el centro. Estos son los ojos en medio. Y también tengo los párpados, que son de los últimos que he hecho, que igual este es como sospechoso. También tengo párpados arriba, pero este obviamente va con los ojos abajo. Y también acá tenemos como estos toppings, ¿no? Tengo acá M&M's, chispas de chocolate. Y pues como les mencionaba, realmente es muy editable, ¿no? Tengo acá un clonador que lo pone en toda la paleta, bueno, en todo este baño de arriba. Y ya nada más metemos acá un elemento y pues ya lo repite, ¿no? Tengo acá cacahuates y pues realmente tenemos muchos, ¿no? Oreos, gomitas de paleta, Ferrero, limón, esferas de Navidad. Es tan sencillo como crear un elemento y lo va a repetir arriba. También tengo acá las cejas, cejas enojado, cejas asustado, cejas planas y cejas normales. Algo muy importante cuando estás haciendo 3D es la cámara. Como recordarán en la colección de The Generative Ape Academy, pues ahora sí que estas cámaras no son totalmente de frente, ¿no? Siempre tienen como un poco de perspectiva y justo esto es para que pues ahora sí que se vea el 3D. Y pues esta es mi cámara, está bloqueada porque como pues ven ahorita está completamente de frente y pues no se ve tan bien, ¿no? Pero pues ya tendríamos que poner una cámara que esté con un poco de perspectiva, ¿no? De igual forma la tengo bloqueada pues porque todas las cámaras deben de ser iguales. Como aquí vemos, el gorila siempre está en la misma posición y pues es muy importante, ¿no? Que siempre bloqueen sus cámaras para que no, pues ahora sí que no estén ahí moviendo algo y de repente, uy, se les movió y pues lo pierdan para siempre, ¿no? Acá tenemos igual, tengo diferentes lenguas. Bueno, nada más tengo dos, que es como lengua chupándose así solito y lengua de fuera. Pero pues obviamente igual va sin los dientes de abajo. Y pues acá tengo igual otras pruebas que he estado haciendo, igual de colaboraciones. Tenemos acá de Santa Claus y pues otras cosas festivas, ¿no? Como verán, es muy sencillo, simplemente cambiamos. Lo primero que hago siempre es como cambiar el número. De ahí escojo qué emoción quiero. No sé, supongamos que feliz. De igual forma, qué sabor quiero. Vamos a agarrar este de uva. Lo arrastramos. Se arrastró otro también. Pero ahí está el de uva. Luego vamos a ver qué baño queremos. Queremos que esté bañado en uva con chile. Con chile chamoy. También ponemos dientes felices, los ojos los queremos hacia abajo, qué cosa queremos de topping, vamos a ponerle como es uva con chamoy, vamos a ponerle chile tajín y las cejas, cejas enojado, esta emoción me gusta llamarla como malévolo porque está enojado pero a la vez está riendo como que va a ser algo malo y pues simplemente escondemos la lengua, ¿no? Y pues así es como hago una paleta. Realmente yo las hago uno por uno porque me gusta seleccionar básicamente cómo la quiero, ¿no? Bueno, algo más importante también que les había mencionado es igual la iluminación. Siempre tiene que ser la misma. Yo uso HD Reis
Pues tengo mi cielo y nada más le meto un HDRI y pues ahora sí que todas las paletas salen en la misma iluminación. Bueno, y vamos a hacer una prueba. Aquí simplemente le ponemos que queremos el tamaño. Yo siempre lo saco de 3000x3000. Es buena calidad, ¿no? Y aquí nada más ponemos el nombre que queremos que se guarde. Ahorita es el 91, pero como ya lo tenía hecho, voy a poner 95. Bueno, y la verdad es que se tardó un poco porque estoy usando ahora sí que estos programas que uso para grabar la pantalla. Generalmente, si lo saco en baja como lo saqué ahorita, se tarda como 2 minutos. En alta sí siempre se tarda de 15 a media hora, inclusive más si estoy usando muchos programas. Esta es nuestra paleta que hicimos para esta prueba. Ya nada más lo que faltaría es poner el fondo de color y pues para esto vamos a usar Photoshop. Simplemente buscamos el número que habíamos guardado, es el 95. Bueno, esta es una pizza de mi próxima colección, pero pues no la pueden ver aún. Ahorita solo estamos con paleto. Y simplemente abrimos el archivo, creamos una nueva capa. Y realmente lo que me gusta a mí hacer aquí es usar otro programa en internet que se llama Colors, que ahora sí que es para que pues todos los colores estén combinados. Y pues vamos a verlo. Simplemente es este programa muy sencillo. Aquí lo único que tenemos que hacer es agarrar el cuentagotas y ponemos el color, lo copiamos, lo pegamos acá y también lo bloqueamos. Vamos a bloquear 4 y que nos diga el último, que va a ser el color de fondo. También queremos el verde de las cejas. Queremos el rojo de la parte de arriba. Y también vamos a poner un poquito de madera. Y ya simplemente acá le damos espacio hasta que nos salga un color que nos guste. Bueno, no necesariamente así, así lo hacía al principio, pero pues ahorita ya tengo muchos colores. Tampoco quiero tener 100 colores, simplemente le doy espacio hasta que haya uno que se parezca. Y pues ahora sí que después me voy a ver como todo mi catálogo de NFTs. Vamos a verlo acá rápido. Y aquí está, 3D Paleto. Es como un azul claro, pero no tan celeste. Creo que puede ser el primer azul que ocupé. Justo el del paleto 3. Y aquí debería de estar, ¿cómo se llama este fondo? Es Sky Blue Crayola. Y justo como les mencionaba, bueno, un poquito diferente, ¿no? La verdad es que al principio los colores salían muy, muy apagados con otro perfil de color. Pero ahorita pues vamos a ocupar, ahora sí que el del último que hice, que es paleto 65. Y de igual forma buscamos aquí paleto 65. Simplemente lo arrastramos y copiamos el color. Igual creamos una nueva capa. Y ya que está guardado, pues ahora sí que nos vamos a OpenSea. Y nos vamos a la colección. Y le ponemos agregar item. Ya nada más aquí seleccionamos paleto 95, le ponemos el nombre paleto 95. Como les había mencionado antes, igual hay que poner estas propiedades. Bueno, la descripción es Grape Happy Paleto Frosted on Chamoy with Chili Flakes. Y así que vamos a ver qué tipo de palo tiene. Este es de corcho. Es cork, vamos a ponerle aquí Sky Blue Crayola. Vamos a ponerle Mood Mischievous porque es feliz, pero a la vez enojado por sus cejas. Tenemos que Flavor es Grape, el Frost es de Chamoy, el palo es de corcho, Toppings y Chili Flakes. Bueno, y no lo iba a postear, pero pues vamos a ver para ver qué cosas pueden salir mal. Ahora sí que tienen que verificar siempre que estén bien escritas estas propiedades, porque si no, pues los va a crear como si fueran nuevos elementos, ¿no? Bueno, ya quedó. A veces se tarda mucho, pero pues depende de la red de Polygon. Y es el paleto 95, como hemos visto. Y vamos a ver las propiedades. Como verán acá, Sky Blue Crayola sí se puso bien, Grape también, Chamoy sí, Chili Flakes también, Cork también y Mischievous. Ahora sí que nada más le seleccionan para ver todos dónde estén. Aquí a veces se tarda mucho en salir, pero pues todo depende del metadata también. Acá vemos que estas son las
paletas normales y ahorita estoy haciendo estas paletas que sí son 3D, vaya la redundancia, porque ya ven que la colección se llama 3D Paleto y pues sí son, pues ahora sí que paletas en 3D, pero antes eran como estos renders en 2D, solo una imagen, pero pues ahora sí que ya estamos creando para estas ediciones especiales pues los archivos 3D y pues acá están, ¿no? Realmente ya los puedes meter en cualquier clase de pues metaverso donde puedas usar NFTs 3D para exhibirlos o ponerlos donde quieras, ¿no? Bueno, ese es el proceso completo de cómo creo un nuevo paleto. Realmente es rápido, no me suelo tardar más de media hora. Bueno, depende también el paleto, ¿no? Si es estos 3D que les acabo de mostrar, si me tardo 2 horas o hasta inclusive más, porque luego la topología de la paleta no estaba bien, porque nada más estaba lo que se veía al frente. Y aquí vamos a ver una prueba. Pues nada más estaba como bien todo esto, ¿no? Pero realmente, pues si nos íbamos atrás, habían muchas inconsistencias. Realmente ni siquiera tenía cabello atrás, pero pues ahorita ya le hice todo el cabello y creo que en algunas emociones, bueno, ni siquiera tenía esta parte de atrás, no estaba plano, pero pues ya se la hice para todas las paletas. En los 3D pues se ve el cambio completamente del 360 grados y aquí también tiene el número, pero pues ahorita como este no, este está hecho para hacer en 2D, pues no lo tiene, ¿no? Bueno, y para crear una nueva emoción simplemente duplico cualquiera de los que tengo aquí y realmente yo uso mucho noise, me gusta mucho. Aquí simplemente le ponemos fusión, de igual forma ponemos acá algún otro sabor, como les había dicho al principio, pues me gusta poner este que va cambiando de color de claro a oscuro, así que aquí vamos a poner un color aquí y simplemente ponemos acá usar máscara y agregamos un noise, no lo encuentro, está aquí y vamos a subirle el contraste y bajarle el brillo. Pues ya ahora sí que nada más así de rápido es como creo pues nuevos sabores. Bueno, pero pues nada más quería regresar un poquito a cómo crear estos sabores, pero pues ya vamos ahora sí que con la despedida otra vez. Y pues ahora sí que muchas gracias por ver estos videos. Realmente no he podido subir muchos, pues como les acababa de mencionar, estoy creando pues cosas muy interesantes para la comunidad. Realmente pues acá podemos ver cómo ha estado creciendo pues todo el número de paletos, ¿no? Como sabrán, vamos a hacer 360, ya vamos a punto de llegar al 100. Ya estamos justo en el 89, por llegar al 90, estoy haciendo nuevas emociones. Este es el paleto muerto, el paleto dormido, el sospechoso. Y también estoy haciendo nuevos toppings. Hice muchos realmente. Tengo acá hojas de menta, almendra, mazapanes por el día del mazapán. Tengo limones también, naranjas. Y estos son igual edición especial. Estos son unos paletos que están hechos con materiales diferentes, no son comestibles. Vaya que tenemos un paleto de concreto, uno de mármol, uno de OSB. Y pues también como son especiales tienen fondos de degradado. Y acá tenemos estos paletos 3D que ya les había mostrado. De igual forma nada más es una animación 360 para la previsualización, porque pues no puede previsualizar el 3D. Pero pues me gusta, ¿no? Porque acá se ve pues realmente pues todo lo que vas a ver una vez que te metes, ¿no? Y este es el paleto que acabamos de crear, obviamente lo voy a borrar porque pues, se salta del 88 al 89 y luego al 95. Y pues también les quiero agradecer a todos porque pues últimamente hemos estado subiendo mucho en este número de ventas. Realmente ya tenemos bueno, el floor price ahorita está muy alto, obviamente porque ya se acabaron las paletas, pero ya que se estabilice debería estar en un .65, que realmente es muy bueno. Empezamos con .001. Bueno, debería estar en .0065, que pues ahora sí que es 6 veces más de lo que empezamos al principio. Pues el volumen ya es muy grande, realmente con los pocos ítems que tenemos estoy muy feliz. Y pues acá vemos igual cómo ha estado aumentando el volumen, ¿no? Realmente igual se están revendiendo mucho. Igual hicimos la primera oferta, bueno, la primera guerra de ofertas o de subastas. Y pues el precio, como les había mencionado, era .065 y pues se vendió ahora sí que por un poco casi el triple y pues estoy muy feliz, ¿no? Fueron, bueno, ahorita el Ethereum está muy bajo, ¿no?
850 pesos, pero creo que fueron como 1200, pero pues Ethereum sí está realmente muy bajo. Bueno, y pues eso sería todo. Muchas gracias por mis videos. Estaré grabando de igual forma en unas semanas cómo hacer una colección 2D. Como les había mencionado, ya estoy creando la mía de las pizzas. Realmente, ya que acabe Paleto, la vamos a sacar. No va a ser un video de cómo hacer el código, ni cómo instalar Visual Code ni Python. Les pondré un link de un tutorial y yo simplemente les voy a mostrar cómo editar los archivos y sacar las capas. Y de igual forma cómo exportarlo usando estos programas, ¿no? Pero una vez que ya los hayas instalado con otros tutoriales. Bueno, y eso sería todo. Otra vez, muchas gracias por ver mis videos. Hasta luego.